What's up, bro? Take a seat. Take a seat. Huh? Take a seat. See? Yeah, take it. Toma asiento, güey. Okay. ¿Ah? Yo estoy bien, jefe. ¿Cómo que estás bien? Dame tu licencia. No, usted también. Licencia, bro. ¿Tienes tu ID? Saca tu ID. Usted también, señor. ¿Yo? Sí, usted también. Toma asiento. ¿Se puede sentar? Señor, ¿se puede sentar, por favor? Sí, está bien. Your name, birthday. Okay. ¿Usted también? 1/23/2016. You, tonight? Hey, keep me around with the rapid ID. I had this guy try to go 80 on me, but I got him right here. ¿Qué mes y qué día naciste? Dígame. El mes y el día que naciste. Nací en diciembre 12 y del año 1900. ¿Diciembre 12? Sí, del año 1988. ¿Tú has ido a la cárcel antes? No. ¿Aquí en Georgia? No. ¿Nunca? No. ¿No tienes un ID para nada? No, porque yo acabo de perder mi cartera y todos los papeles los perdí, jefe, y yo estoy bien. Okay. Y entonces, como hay un... ¿Por qué te escondes aquí cuando yo llego? ¿Tú piensas que no te vi? Sí, a lo mejor es cierto, jefe, por el miedo y el... ¿Entiende? Pero en verdad, pues, solo es eso. Yo no soy ningún criminal, no sé. Saca tu teléfono, saca tu ID. Necesito un ID. No tengo ID. Una foto del pasaporte, pues. Pues no tengo nada, jefe. Si no tienes nada, te tengo que ir para la cárcel. ¿Te queda alguien que te mande la foto de tu pasaporte? Pues no sé nadie. Pues haga su trabajo, arrésteme, no hay ningún problema. Yo voy... Tome asiento, por favor. Yo también, tome asiento. Yo voy para la cárcel, no hay ningún problema. Tome asiento, por favor. Es un trabajo y hay que respetar la ley. ¿No puedo buscar tu pasaporte? Pues no tengo, pues perdí y no tomé mi foto ni nada de eso, jefe, ¿me entiende? Pero si usted haga su trabajo como quiera, yo estoy bien, haga ahí. Pues hagan lo que usted quiera. Es su trabajo, jefe, yo... Por favor. Todo eso, ¿me entiende? Yo respeto su trabajo y pues yo voy... Bien, humildemente voy. Cuando me lleven. ¿Y usted tiene su foto de su ID? ¿Vale? ¿Tiene su ID? No traigo yo. Apunte su nombre y su fecha de nacimiento, por favor. Antonio, ¿tienes un apellido? ¿Vale? ¿Tienes apellido? Ahí está. ¿Antonio qué? Carrillo. ¿Dónde está Carrillo? Ah. Ahí no lo apuntaste. Sí. Ven, párate, toma asiento aquí. Siéntate. Watch out for this guy with the light blue shirt, he tried going 80. Which one? The one with the light blue shirt. This one that I just... Before. Huh? The one with the light blue shirt, I've seen him before. Yo, I pull up, he ducks behind the trash can, drops the beer, and tries to take off. I just jump out and I'm like, yo, where are you going? He's like, I'm sorry, and sits back down. Hey, ¿cómo te llamas? Mauricio. ¿Ah? Mauricio.
Mauricio, Mauricio Juárez. ¿Te puedes levantar, por favor? Sí. Date vuelta. Date vuelta. Pon la mano atrás. Ok. Tienes una orden de arresto porque no te presentaste a la corte. Dejé el teléfono. ¿Por qué lo vas a dejar ahí? No lo voy a dejar ahí. Ok. ¿No te presentaste a la corte cuando te llevaron preso ese día por DUI? ¿Hace cuánto tiempo? Ahorita te dejo saber. Sí. Pero sí sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, porque hoy fui a hacer horas comunitarias. Oh, ¿fuiste a hacer las horas comunitarias? Sí. Ok. Oh, pues ahorita nomás estás detenido, pues. Si ellos confirman la orden de arresto, entonces vas ahí con nosotros, ¿ok? ¿Tienes dos teléfonos? Sí. Ok. Where's that cat coming from? Is he in the dumpster? Maybe it's a trash can. Yeah. Gato está ahí. Ya, 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 ya. Hoy me presenté donde tenía que hacer horas. ¿Militares? Ok. ¿Y si no me presento ahí? Pues no sé, toma asiento, por favor. Está bien. Gracias. One second. ¿Está bien si te reviso, por favor? Pon la mano ahí en... Separa la pierna, por favor. Señor, ¿está bien si lo reviso? Sí. Pon la mano ahí con la pared. Mira para allá, por favor. Mírame. Te llamas Antonio. Este es tu ID. Toma asiento. Siéntate. He threw on the ground. Doesn't even have a warrant, at least from what I know. Antonio, párate, por favor. Date vuelta. Pon la mano atrás, pon la mano atrás. Ok. Ok, señor. Yo voy para la cárcel porque me diste la fecha de nacimiento falsa, ok? ¿Cómo? Me diste tu fecha de nacimiento falso, ok? Mira la pared, mira la pared. Separa la pierna. ¿Me puedo meter las piernas en el... Sí, sí. Separa la pierna, por favor. Te tengo que revisar una vez más. ¿Tú tienes una orden de arresto o qué? ¿Entonces por qué me dices la fecha de nacimiento falsa? 12 de diciembre de 2018.
¿El ID que tú tienes de verdad? ¿Eh? ¿El ID que tienes? El que lo ocupa para trabajar. Ok, entonces ¿por qué lo tiraste? ¿Por qué no me lo quisiste enseñar? ¿Eh? ¿Por qué lo tiraste? Lo dejé ahí nomás. ¿Ah? Lo dejé ahí nomás. Mm, ok, ven conmigo. ¿Cuántos beers son? They're all drinking, though. Toma asiento, por favor. 1, 2, 3, second lot, 95. Oh, espera. Gracias. Hey, mira. Tu amigo aquí va a ir para la cárcel porque me dio el nombre y la fecha de nacimiento falso, ¿ok? Sí. Ok. ¿Me quieres decir la verdad y me das tu nombre verdadero? ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Carvajal. Okay. Soy de 1988. ¿De 88? Verdadero. ¿De dónde? Ese es mi nombre verdadero. ¿Tu fecha de nacimiento? 1988. ¿Y el mes? Diciembre 12. Okay. Y yo pues... ¿No tienes otro apellido? No, claro que no. Si pasa que está aquí en el momento... Pues ahorita vamos a revisar tus huellas. Me está dando un nombre falso, entonces ya sabemos. Okay. He's swearing up and down, that's his real name. Ponme tu dirección, tu número de teléfono. Oh, mi número de teléfono, este no me lo sé. No lo sabes, ¿no tienes el teléfono ahí? Oh, sí, pero ando sin despedida. Si pueden encontrar... ¿Me dejas ver el teléfono? ¿Pueden encontrar ustedes el número de teléfono? Oh, ¿eso es? Es el número de teléfono. Ok. Ok, es... Ahí está todo. ¿Está todo? Apúntalo, por favor. Ok, eso es todo lo que yo tengo. ¿Tú tienes una cuenta de Facebook? No. ¿No? ¿Me das permiso de revisar tu teléfono? La verdad, pues, es una cosa... Ustedes saben su trabajo, pero mi teléfono, pues, hay muchas cosas, mensajes... No quiero revisar tu mensaje, quiero revisar tu cuentas sociales. ¿Mis cuentas sociales? Uh-huh. Ah, pero no hay problema con eso, ¿cree? ¿No hay problema con eso? ¿Me das permiso de revisar eso? No, la verdad, pues, estoy bien así. Ok, apunta a esta dirección. Okay. You don't want me going through the social media. Pero okay. Esa es mi dirección, mi número de teléfono. 123. They're not charged. 10-4. What's the point of having those things? Right? They're not charging them. Jeez. I thought they had them on charges. I think ever since they rearranged the room, they disconnected it. They take them off and they put it in drawers. Oh, sorry, yeah, you have to unlock the cabinet, put it in there, try and plug it up, and put it back. They just throw them. Hey, there's that new machine at 35. Huh? Yeah. What new machine? The fingerprint machine. They have to take it to 35. There's a fingerprint machine there? Yeah, they put a new one. Like the one in Duluth. Like a big one. You know we're allowed to use it? You know how to use it? If I ask him if he wants to go, will we take him? You gotta ask him. Eso es todo. Mi dirección. Ok. ¿Me da permiso a ver tu...? Mi teléfono no tiene ni señal ni nada de eso. Ya está bien, pero me da... No va a poder ver. Chequelo, no hay problema. Si no tiene señal, cheque todo. Pero me entienden con respeto a mi privacidad también. Yo entiendo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué aquí dice Marcelo Reyes? ¿Marcelo Reyes? Yeah. Pues es mi nombre. ¿Es tu nombre? ¿Qué? ¿El nombre que me diste? No, que tengo mi Facebook, porque ¿sabe qué? Aquí uno no puede confiar en nada, porque hay muchos Facebooks que lo hackean a uno y todo eso. No, es verdad, pero chequea mis huellas y se asegura mejor. Porque yo, mire, me han hackeado tantas veces, yo pues, Marcelo Reyes y todo. ¿Está bien si reviso tus fotos? Mis fotos, y tanto ir a meterse a mi vida, tanto personal, haga su trabajo, si cheque mis huellas y si yo estoy mal. ¿Tú sabes que chequemos tus huellas?
pues haga su trabajo más. Bueno, pero mire, entonces te puedes montar en el carro de él y vamos a la estación de policía para checar tu huella. ¿Cómo yo voy a tener que ir allá? No, solo haga su trabajo aquí, pero porque si usted sabe, mira, hay tantas cuentas falsas, ¿me entiende? Pues todo está bien, ¿sí me entiendes? He said he's down to give us the fingerprint. He doesn't want to go to the station, though. And his Facebook says Marcelo Reyes, which is not the name he gave me. Pero si eso pasa en ocasiones, pasa seguido. Muchas personas no ponen su nombre real. ¿Sabe por qué? Porque en mi nombre real tengo tantas cosas que son muy importantes. ¿Me entiende? Yo no voy a estar exponiendo mi nombre real a una cuenta de Facebook. Espera aquí, ¿ok? This guy's a fucking idiot. Yeah, he's gonna be 1095. I just found him on jail track. Yeah. Yeah. Date vuelta, por favor. Te llamas Marcelino. Oh my god. ¿Por qué me das un nombre falso, man? ¿Te llamas Marcelino? Sí, te llamas Marcelino. No te muevas. Hi. Separa la pierna, por favor. 1, 2, 3, ready? 3 miles, 1095. You want a transport for me? Yes, yeah. Man. Toma asiento, por favor. ¿Qué me dice tu nombre falso, man? Perdóname, bro, solo. Y te pregunté, hasta te di chance, dame tu nombre verdadero y no te llevo para la cárcel. Sí. Y me sigues mintiendo. Ni me siento mal por haciendo esto, ¿sabes? ¿No te sientes mal? No, porque me dices, te di oportunidad, no te di oportunidad. Te di dos. Sí. Dame tu nombre verdadero, porque te di, él va para la cárcel porque me dio la fecha de nacimiento falso. Sí. Dame, te doy oportunidad que me des tu nombre verdadero y todavía me mentiste. Tengo una hija aquí que. Ah, pues. Tenía miedo de dejarla sola. No importa, señor.